Y en este caso de una buena noticia, de un fallo a través de la Cámara Federal de Córdoba que ordena a OSECAC, la Obra Social de los Empleados y Comercios y Actividades Afines, a que cubra los gastos de una residencia para un adulto mayor, una mujer de 84 años. Es un fallo sin lugar a dudas que siente un gran precedente, un buen precedente, y estamos en comunicación con el juez que integra esta cámara, con Ignacio Vélez Funes. El doctor Ignacio Vélez Funes en comunicación con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. Bueno, en este caso era una mujer de 84 años y el familiar que estaba a cargo fue la que acudió a la justicia. La situación familiar era bastante compleja, doctor. Sí, efectivamente, esta señora de 84 años no tenía grupo familiar inmediato, sino una sobrina que se hacía cargo de ella y fue quien promovió esta demanda contra esta obra social, y en mayo, el juez federal de primera instancia no hizo lugar a un pedido de cobertura total para abonar el hogar geriátrico donde se encontraba ella. Y en la Cámara Federal, juntamente con el juez Eduardo Ábalos, resolvimos que correspondía que OSECAP, que era justamente la obra social, debía cubrir el 100% de gastos de alojamiento, vivienda, alimentación y asistencia. Este pronunciamiento, con la disidencia de una de las juezas del tribunal, lo emitimos atendiendo la ley 24.901, que establece cómo debe asistirse a las personas mayores con discapacidad, y particularmente también tuvimos en cuenta una convención internacional sobre atención de personas mayores con discapacidad que en nuestro país está adherida, y entendimos que estaba por encima de una resolución del Ministerio de Salud de la Nación, toda vez que el nomenclador para prestaciones básicas aprobado por este ministerio es del año 1999, y las aranceles para pagar la asistencia o el geriátrico no eran suficientes, y esto lo colocaba en una situación de absoluta vulnerabilidad a esta mujer, toda vez que ella tenía un síndrome demencial con pérdida de conocimiento, de orientación y del ambiente. Ella tenía incontinencia personal fecal y de orina, y bueno, y se sentía integrada debidamente este hogar, que era privado. Entonces, el pronunciamiento en síntesis fue, atendiendo la dignidad y el principio de salud, aceptar el planteo de que debía pagarse íntegramente el 100%, toda vez que era insuficiente el monto que permitía el nomenclador, y eso significaba que había que trasladarla a otro lugar, y sus médicos aconsejaban que debía mantenerse en el sitio porque estaba debidamente integrada y correctamente asistida. Doctor, buenos días, le saluda Andrés Oliva. Le quería consultar lo siguiente, porque escuchando sus argumentos uno no logra comprender cuáles podían ser los de la otra parte, los de la parte demandada, la parte de la obra social de los empleados de comercio, los OSECAC, para negarse a dar esta prestación. En la obra social, en su defensa, sostenía que ella cumplía acabadamente con las tarifas que debía abonar de acuerdo al importe establecido en el nomenclador aprobado por el gobierno. Y a su vez no daba otras soluciones alternativas, no propuso ninguna solución alternativa. Entonces era, o se aceptaba que se pague el 100% o se pedía, nos ateníamos al nomenclador, lo cual significaba que el geriátrico no iba a poder atenderla allí porque no satisfacía los costos de asistencia, vivienda, alimentación y por supuesto el servicio médico permanente. Doctor, ¿hay otro fallo que sea similar a este que se acaba de pronunciar por la Cámara Federal?
No lo tenemos puntualmente. Lo que pasa es que cada caso, a ver, es un mundo. Yo acá estoy haciendo una síntesis, pero hay que ver que tenemos informes médicos, de neurólogos, de médicos gerontólogos, de especialistas, donde daban, recomendaban esta situación y que esta persona no tenía particularmente un lo que se llama un grupo familiar de origen, claro. Y tampoco que la pudiera contener, porque no tenía nadie para sí. Entonces había que, el único lugar donde podía subsistir en estas condiciones de discapacidad era en un lugar donde estaba alojada. Bien. Esto sería, por eso hay que ver cada caso en particular, no es una regla que se va a imponer para todos los casos parecidos. Bien, estaba alojada en la residencia Nueva Vida, tengo entendido que ese era el nombre, desde el año 2019 que estaba allí. Efectivamente, y entonces iniciaron la demanda antes del presente año porque los costos no podían satisfacerse con lo que pagaba la obra social. El fallo nuestro es del 22 de septiembre, así que estamos muy recientemente y todavía no está totalmente firme para su cumplimiento, ¿no? Bien, perfecto. Muy bien, doctor. Le agradecemos muchísimo esta comunicación. Bueno, no sé si ha sido claro, pero... Claro que sí. Sí. Bueno. Claro muy que bien, sí. Buenos días y muchas gracias. Saludo a su audiencia en particular. Gracias a usted, doctor. Adiós, bueno.